Bienvenidos, Amstranitas e infiltrados. Esto es Reto Amstrad Ra número 10. Salió el Tapper. Tapper, que fue una recreativa de 1983 desarrollada por Marvin Glass and Associates y distribuida por Bally Midway, la famosa Midway, patrocinada originalmente por Anheuser Busch con motivos de Budweiser. En una primera versión incluía grifos auténticos de la marca Budweiser, y es que la interfaz con la que jugábamos en el mueble era un joystick para manejar un personaje que era un camarero y dos grifos al lado, ¿no? Según estuviese situado el barril de cerveza en el videojuego. Su éxito provocó que se hiciera una segunda versión, ya no destinada a los bares y restaurantes donde se consumían normalmente bebidas alcohólicas, sino para salones recreativos donde había niñatos y nenes, donde no se debe de promover el consumo de alcohol. Entonces pues se hizo un nuevo rediseño donde se quitaron los grifos auténticos por otra de Budweiser, y en alguna zona donde se distribuyó se patrocinaba por bebidas de refrescos. La mecánica del juego era bastante sencilla: nos metíamos en la piel de un camarero que tenía que servir a lo largo de cuatro barras, lanzando las jarras de cerveza y recogiendo las jarras vacías, que también las lanzaban los aficionados al zumo de cebada. A veces se soltaban propinas, al cogerlas provocaban que se agradecieran con un bailecito pues de las muchachas de turno, según el mundo, pues es la musiquita que sale. Hay cuatro mundos: es el mundo de los vaqueros, el segundo es de deportistas, el tercero son punk y rockers, y un cuarto en el espacio exterior, donde los que quieren cerveza son extraterrestres. Bueno, ya vimos en este que te bebía cerveza, tampoco es tan raro. Sega licenció el título e hizo las conversiones para Apple II, Atari 5200, Atari 2600, BBC Micro, ColecoVision, Commodore 64, MSX, Spectrum, IBM y Amstrad CPC. Casi todas las versiones domésticas estaban patrocinadas por Mountain Dew, que es un refresco, creo que es de Lima de Limón, de Estados Unidos, excepto la versión que se hizo para Spectrum y para Amstrad, que estaba patrocinada, o aparecía al menos Pepsi. La versión de Amstrad CPC es bastante meritoria, tiene absolutamente todos los elementos de la recreativa: las cuatro barras, gráficos grandes y bonitos, atractivos, bastante atractivos, a mi parecer mejores que los de Commodore 64, que a los que se parece sospechosamente, y parece que funciona pues bastante bien. El problema que tiene es que a medida que avanzamos se nota un fallo en programación bastante grave, y es que a mayor cantidad de elementos animados en pantalla, mayor lentitud hay en el programa. Parece como que se amontonan las órdenes dentro del programa, de la línea de comandos, ¿no? Y que hay una especie de embudo que hace que vaya todo lentísimo, y la respuesta al control pues tenga una cadencia prácticamente de un segundo, segundo y medio, cuando hay muchos elementos en pantalla. Y eso se ve si directamente entramos al modo experto, donde casi la jugabilidad se vuelve imposible. Manejar a nuestro camarero pues se hace una auténtica pesadilla. ¿Y cómo fue el reto Amstrad número 10? Pues bueno, no fue un reto precisamente competido, a pesar de que Andrés Pérez Magro fue el primero que envió una puntuación bastante alta y que no fue superada hasta últimas horas del domingo por Ahsoka, por Álvaro, que consiguió superar esa puntuación. Yo, por mi parte, día a día me superé poco a poco, conseguía puntuaciones mejores, pero no llegué al nivel. Seguramente con un par de días más hubiese llegado al nivel de los demás retadores, a pesar de que el juego, pues como he contado anteriormente, frustra bastante por ese fallo técnico que lastra toda la posible adicción que tenía.
Así queda el medallero. Ahsoka con 33.575 puntos, medalla de oro. Andrés Pérez Magro con 20.825 puntos, medalla de plata. Y la medalla de bronce queda para Laura Palmer. Laura Palmer, esperemos que pronto regrese y te daremos todas tus medallas. Así queda el histórico del reto Amstrad 2021. Estamos en el reto número 10 y bueno, pues así queda el medallero con 4 medallas de oro, Ahsoka, 3 José Miguel, 2 Sergio Noguera y una medalla Juan Antonio Castillo. En el segundo puesto, en la medalla de plata, se queda con Juan Antonio Castillo 3 medallas de plata, José Miguel con 3, Andrés Pérez Magro con 1 y Laura Palmer con otra. Ya sabéis que Laura Palmer y Titi Decay son medallas desiertas, ¿eh? Simplemente pues por que se sepa que esas medallas son todavía posibles de conseguir a través de la partida de oro. Medalla de bronce, pues quedan 7 medallas desiertas entre Laura Palmer y Titi Decay. Ya sabéis los retos que han pasado hasta ahora, que han sido el Plaga Galáctica, Mr. Eli, Comando, Gaulet, Manic Mirror, Boeing, Fusión 2, Aladdin's Cave, Time Scanner y Tapper. Ya sabéis que con la partida de oro podéis conseguir la medalla de oro siempre y cuando superéis la primera puntuación, presentéis el vídeo completo y sin cortes. Y esperéis al que pierde la medalla de oro si quiere intentar superar vuestra puntuación, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo reto, que es el Marble Madness.